Hola, soy el doctor Ángel Chinea, soy neurólogo interesado en el tema de esclerosis múltiple hace 20 años. Eh, tenemos el Centro de Esclerosis Múltiple San Juan M.C.E.T. Eh, pertenezco a la Fundación de Esclerosis Múltiple, eh, soy su director médico y fundador, y es donde estamos llevando el, el registro de todos los pacientes que padecen la condición de esclerosis múltiple. Eh, nosotros estamos encargados de, de llevar un registro, de llevar números, hacer estudios poblacionales de números, de cómo está la situación en Puerto Rico. Y eh, lo que hemos visto desde que comenzamos en el 2000, eh, fue el doctor Charles Poser, que en ese momento era el que eh, tenía el criterio, nosotros tenemos que eh, para diagnosticar basando en unos criterios y en el 2000 Poser fue el que decidió que hiciéramos el estudio de población Así que tenemos un estudio poblacional donde estamos mirando cómo es el número de casos que están en Puerto Rico reportados en un momento dado la incidencia va a ser los números de casos que se ocurren cada año ¿verdad? determinamos un año y vemos los números de casos y tenemos lo lo que hemos visto un número de casos que ha ido Aumentando cada año. Y eso es lo que se llama la incidencia. Y entonces tenemos ya varias publicaciones. Hicimos una del 2014 porque vimos muchos pacientes. Estamos hablando para que se entienda, ¿verdad? Más de dos casos por semana. O sea que eso es un número que está considerablemente alto en el 2014. Ahora estamos eh, analizando la data del 2016. 17, 18 y 19. Y en el 18 estamos llegando a casi tres casi casos por semana. A pesar de, de el huracán María, que hubo mucho éxodo, a pesar de, ¿verdad? de bueno, los, los terremotos vinieron después, pero estamos viendo ¿verdad? que hemos tenido un éxodo de Puerto Rico de casi 250 mil personas de población pero a pesar de eso los números se, se mantienen altos así que estamos haciendo un estudio eh, y vamos a hacer lo, lo que se llama el update de, de ese estudio y hemos encontrado que eh, las edades ¿verdad? Eh, fluctúan y tenemos este un, un pico entre quizás los 19 20 a los 40, 45 años. Y en ese pico, ¿verdad? Tenemos a ambos extremos, tenemos los jóvenes, porque ya tenemos este, identificados este, niños con esclerosis múltiple. Tenemos niños que tienen 12 años, 13 años, y que... Gracias a Dios ya tenemos medicamentos para cubrir las necesidades, ¿verdad? Todavía estamos cortos, lo que tenemos uno aprobado por el FDA, pero ya tenemos, ¿verdad? Este, eh, algo para tratar esos niños que, si los tratamos tempranamente, sabemos que se puede controlar la enfermedad. En el otro extremo, pues tenemos, ¿verdad?, los que se diagnosticaron tarde, pacientes que tenían la enfermedad, no lo sabían no se diagnosticaba y hemos hecho diagnósticos de pacientes hasta de 73 años. Así que tenemos ambos extremos, pero el pico está en esta, sobre todo en las mujeres. Sabemos que en Puerto Rico el 74% son mujeres. Y siempre preguntan por qué mujeres. Pues parece que hay unos factores hormonales que están implicados aquí. Y si miramos no solamente esclerosis múltiple, sino otras enfermedades desmielinizantes autoinmunes, como es la neuromielitis óptica, que es muy parecida a la esclerosis múltiple, y en ese caso son mucho más frecuentes. De cada 10 casos, 9 son mujeres. Así que es mucho más alto. En el caso de, de cuando miramos el, en las mujeres específicamente, y el pico, que está hoy hablando de ese pico, estamos hablando de una, un, un número Acumulado de prevalencia de 185 mujeres de cada 100.000. Si vamos a Estados Unidos y buscamos, por ejemplo, en el área de Estados Unidos, en, en la región de, de Nueva York, las regiones del de sur, estamos viendo que los números están bastante parecidos a los números de nosotros, quizás un poquito. La diferencia es que ellos no cuentan, ellos no tienen este registro que es un registro basado en una ley que es mandatorio y no hay números. En, en cambio, ¿verdad? Si nos miramos con Latinoamérica y vemos los números en Centroamérica y vemos los números en el área de eh, eh, Latinoamérica, los números son bien bajitos, así que nosotros somos los números más altos. Y estamos ¿verdad? Eh, haciendo lo que se llama el estudio de hispanos. Si vamos a ver los estudios, en los estudios clínicos para lo que el FDA aprueba, existe una discrepancia en cuanto a la demografía. Y casi siempre lo que utilizan son gente, poblaciones de, de, de los Estados Unidos, lo que llaman los caucásicos, tienen poquito este, af african-american y en los hispanos pues, y en los asiáticos pues el numerito era bien chiquito por lo tanto nos reunimos un grupo de colegas y creamos la asociación que se llama ARMS que es una alianza para estudiar a los hispanos no solamente en Puerto Rico sino en los Estados Unidos y lo estamos viendo no solamente desde el punto de las características eh, demográficas sino también lo estamos viendo por eh, la genética. Así que estamos haciendo una, unos estudios genéticos buscando dentro de los hispanos somos diferentes. Entonces, por ejemplo, en, en Puerto Rico, cuando los muchachos se, los entrevistan y les preguntamos cuál fue el primer síntoma, en la mayoría de los casos hablan de algo sensorial, algo un adormecimiento, una quemazón que a lo mejor lo ocurrió, mejoró y después volvió a pasar y puede ser que también tengamos este, la presencia de pérdida de la visión, la neuritis óptica, pero, pero no tan frecuente como ocurre en el este de, de los Estados Unidos. Viendo la genética es, es, es diferente. En la genética de los pacientes en el oeste de los Estados Unidos son más asiáticos, el componente asiático. Ellos, eh, este sus uh, sus ancestros, aunque son europeos y se piensa que el europeo, ¿verdad? los genes europeos son la, la causa principal de eh, esclerosis múltiple, donde viene el riesgo de esclerosis múltiple, en Puerto Rico pues predominan los ancestros europeos, aunque nos veamos un poquito quemaditos, cuando le hacemos la genética, los ancestros europeos pues son mayores y es trirracial porque tenemos europeos, africanos, porque los españoles trajeron los africanos para trabajar la tierra y se mezclaron, y se, se formaron los mulatos, los indios, que estaban, ¿verdad? los poquitos indios que sobrevivieron ¿verdad? al ataque de los españoles, pues se mezclaron y este, también pues, fueron parte de ese componente, componente -racial y es ese componente de ese mapa genético que tenemos que quizás explica, explicaría el porqué el número alto de, de casos. Los números de, de síntomas varían de persona en persona y entonces no todo el mundo se va a presentar con el, el mismo síntoma. Pero es interesante porque si yo los miro a ustedes, yo los conozco. Y más o menos sé cómo fueron sus presentaciones. Y hemos tenido, ¿verdad?, desde todo, desde lo que se diagnosticaron en fase asintomática, a pacientes que se diagnosticaron tarde, que habían pasado ya 5, 6, 7 recaídas, y siempre le buscaban una explicación. ¿Se pierna? Pues eso es que tienes un nervio pinchado, se te dormían las manos, eran, que tenía el, el túnel el carpán. Si te daba, pues a lo mejor el desbalance y te daba vértigo, pues, pues era una y Siempre le buscaban una explicación. Y ahora, pues con, con la educación y tenemos a ese doctor Google que nos da tanta información, pues estamos viendo que estamos diagnosticando más temprano. Diagnóstico más temprano, ¿verdad? Basado en un MRI, porque muchas veces el, lo que hacemos es una resonancia magnética y con la resonancia nosotros podemos diagnosticar con un MRI, ya se puede hacer un diagnóstico. Pero lo correcto es pues, siempre descartar condiciones que puedan producir esos puntitos blancos, ¿verdad? El paciente, yo siempre, la pregunta es, ¿usted padece de migra? Porque si, ve, porque si vemos un MRI de un paciente con migraña severa y un paciente con MS se un un paciente con una presión descontrolada se parece muchísimo a las lesiones y para eso tenemos la punción lumbar que la estamos haciendo Buenos días. Buenos días. la punción lumbar que estamos en estos momentos realizando la punción lumbar como el diagnóstico más importante, donde podemos encontrar hasta lo que llamamos pronóstico de la condición, el pronóstico que nos dice cómo ese paciente va a responder al final. Así que esto nos lleva entonces a un tratamiento. ¿Cuántos tratamientos pues tenemos? 16 tratamientos. Ahora estuvimos en el Atrins, que es, el atrins es la, la academia, ¿verdad? Que, une a todos los colegas de esclerosis múltiple y ellos pues lo que hacen es que presentan todos los estudios que se están realizando y presentan las nuevas eh, terapias que están en experimento y les diré que por lo menos fuimos a cinco conferencias de cinco medicamentos nuevos que van a ver muchos son de los mismos que están verdad de segunda generación pero la mayoría son medicamentos que están con mecanismos de acción diferentes. Así que el, el tener este armamento de medicamentos, el conocer mejor la enfermedad, el hacer el diagnóstico temprano, pues eso nos lleva normalmente a que este paciente no va a progresar en su condición y eso es lo, lo que queremos hacer. Tenemos entonces que crear, ¿verdad? Seguir creando que... El paciente que tenga síntomas, ¿verdad?, que sean síntomas sugestivos, que están, si uno entra a la página, que entre ahora a la página de esclerosis múltiple y uno escribe los síntomas, los tiene escritos, los tienes en video, los tienes en muñequitos. Y la, eh, la, el, el National MS Society, ellos tienen este, mucha información donde pueden ir este... Eh, buscando si esto que le está ocurriendo a usted puede estar relacionado con esclerosis múltiple. Así que tenemos ahora, eh, estamos abriendo los campos y ya no solamente hablamos de controlar la recaída, controlar el, el progreso de la enfermedad, controlar esas lesiones que aparecen en el MRI, sino cómo podemos reparar el daño. Y eso es lo que se habló en esta conferencia. Cómo nosotros podemos reparar ese daño que ya está existente ahí, y entonces se hablaron de medicamentos que ayudan a la remielinización, hasta se habló de lo que todos están ¿verdad? pensando, las células madre, y se, ya se hacen estudios con células mesenquimales, que son células que las, las tenemos hasta del tejido grasa se saca una célula mesenquimal, se clona y se ha intentado, ¿verdad? Porque ellas son se llaman totipotentes y se pueden multiplicar y lo que queremos ver es que esas células, pues se puedan entonces desarrollar en una línea, por ejemplo, de neuronas o las la células que producen la mielina, que es la cobertura que más se afecta en los pacientes de esclerosis múltiple. Lo importante es, ¿verdad? Que tenemos que ver al paciente en su totalidad, ver su como el Comorbidades eh, y hacer un análisis en qué estado de, de la enfermedad está este paciente. ¿Está bien temprano? ¿Está bien tardío? ¿Está bien activa la enfermedad? ¿No está activa la enfermedad? Porque eso nos va a ayudar a seleccionar cuál es el, el medicamento correcto. Siempre hay que estar velando en el monitoreo de los efectos secundarios. Todos tienen efectos secundarios. Pero, como yo le digo a los pacientes, ¿cuál es el efecto secundario más importante? La enfermedad. La enfermedad. Y hemos tenido la experiencia de pacientes que se han quitado, que no quieren. Y cuando hemos visto a ese paciente, cuatro o cinco años, vemos la enfermedad en su estado natural y cómo progresan estos pacientes. Así que lo importante es mantenerse con su médico, hacer buena comunicación. Recomendamos ahora, tenemos varios aparatitos, ahora todo es high tech. Y entonces hay este, diferentes apps donde se pueden hacer como ustedes se sienten. ¿verdad? Cada semana se hace el, el análisis de físico y el, el, la fase cognitiva. Todos dicen... Oh, se me está olvidando las cosas, estoy perdiendo la memoria. Eh, tranquilo, aquí no hay Alzheimer. Aquí lo que hay, la velocidad de procesamiento es más lento. Y para eso pues, hay ejercicios que estamos tratando de, de que el paciente realice. Eh, sabemos que eh, los pacientes que hacen ejercicio eh, mejoran la respuesta a los medicamentos y eso se acaba de, de presentar y vemos a estos pacientes como la respuesta haciendo su ejercicio rutinario, haciendo su buena dieta, pues mejora. Sabemos que hay unos factores que pueden empeorar la enfermedad, como la deficiencia en vitamina D, por eso estamos ahí todo el tiempo, mira la vitamina D, y sabemos que, que se olvida, porque a mí se me olvida tomarme mi vitamina D y a todo el mundo se le va a olvidar, así que hay que buscar la manera de que se recuerde. El tabaquismo, sabemos que los que fuman, pues van a tener más problemas, ¿verdad? Pueden tener más problemas de progreso de la enfermedad. Eh, la dieta, y se habla de, del estómago, y vamos a hacer un estudio con todas las bacterias que hay ahí, que esas bacterias son bien importantes, se llama las microbiota son bien importantes en regular la inmunidad. Así que vamos a estar haciendo un estudio. Tenemos el, el grupo de investigación Astri Viviana que estamos ya en unos pasos y va a ser con el doctor uh, Tim Bartenia y él es un inmunólogo que trabaja neurólogo y inmunólogo que trabaja en Cornell, New York. Vamos a tener un estudio también, un estudio basado en la parte cognitiva, cómo analizamos el paciente cognitivamente, cómo es la mejor manera de analizarlo, y eso lo vamos a hacer con eh, Jeffrey Wilkins y va a ser con, con la Universidad en Washington, Georgetown. Así que, que tenemos muchas colaboraciones con, con muchas eh, universidades, como dije, ARMS, estamos con la Universidad del de, Sur de California, con San Francisco. Eh, la Universidad de Miami, con el doctor Jay McCauley, eh, Silvia Delgado, que son los investigadores principales en el estudio genético que estamos re realizando, y, y el otro eh, sitio es Puerto Rico, que estamos acabamos de presentar un, un póster basado solamente en la genética de Puerto Rico, y ahí pudimos. Eh, analizar cómo se distribuyen por las diferentes regiones y cómo es que ese, ese grupo de los tres ancestros europeos, africanos y asiáticos se distribuye a través de la isla. Fueron 623 muestras que se tomaron y se analizaron. Pero queremos seguir haciendo este estudio genético, queremos llegar a 2.000, invitamos a todos los pacientes que nos ha hecho la, el estudio genético, eso es gratuito, que llamen a la fundación para que eh, podamos anotarlo para hacerse la sangre. Así que, para resumir, eh, les doy las gracias por estar aquí, a la revista por permitir que este, en este mes, que es el mes de concientización, pues nos dé la oportunidad de hacer esta presentación y esperamos que se eduquen. Que utilicen todas estas cosas, toda esta instrumentación que tenemos para el conocimiento de la enfermedad. Mientras más conozcamos, conozcamos la enfermedad, mejor podemos bregar con ella. Así que muchas gracias, muchas gracias a, a la revista y espero que esto sea de utilidad. Ah, y recuerden que el sábado tenemos el, el gran maratón, el gran evento, y lo esperamos a todos. El sábado va a ser desde las 7. Bueno, yo llego a las 5 de la mañana, los invito si quieren llegar temprano a ver el amanecer en, en el viejo San Juan. Pero vamos a estar allí la primera eh, eh, en el maratón en el 5K sale a las 7 y media y a las 8 y media es que salen todos los que van a caminar. Así que los invitamos a todos. <music>